10 minutos de retraso, pero yo voy a tratar de no ser muy, muy, muy pesado. Bueno, como Tony decía antes a raíz del debate anterior, yo quiero ejemplificar aquí un poco lo que es la parte de no ser dogmático en la utilización de equipos, ¿no? Lo que tiene de curioso todo el producto Canon, vamos a hacer un pequeño repaso y sinceramente lo interesante es ver utilización del equipo, la que yo he hecho en mi día a día. Soy reportero gráfico de televisión. Desde hace un par de años tengo mi propia empresa de comunicación audiovisual, es decir, que todo lo que he hecho no tiene que ver con Canon, sino que he utilizado las herramientas de Canon para hacer ese trabajo. Entonces son experiencias de trabajo y quiero compartirlas. Básicamente sería un poco hacer el repaso del producto, ver un poco todo lo que tenemos, saber un poco qué características tienen. De hecho, luego, si quedan 10 minutos, os podéis acercar aquí y ver el equipo, porque está aquí, la Modo C, la XA25, la C100. Entonces, bueno, interrumpir en el momento que queráis también, porque quiero que sean dos direcciones la conversación. Y bueno, esta es la parte más de equipo, no sé qué conocimiento tenéis de los equipos, pero básicamente, cuando digo vivir del documentismo, es Canon del fenómeno de las DSLR, ha evolucionado producto y tiene una gama de cinematografía, que es Cinema EOS. Queda un poco lejos para la mayoría, por los precios y por el tipo de imagen que produce, pero es interesante conocerlos sobre todo, incluso la C100, que es el equipo de entrada, y saber un poco cómo funciona y qué características tiene, ¿no? Por otro lado, hemos traído la nueva cámara Pro, la XA25, que es un artefacto muy muy curioso, es una cámara muy potente a pesar del aspecto que tiene, y es un complemento perfecto para muchos trabajos en muchas áreas, es decir, es una cámara asequible y con muchísimo potencial. Dicho esto, vamos a ir empezando. Lo ves, ya en principio ya he hecho aquí la primera, no sabía yo que esto iba a ser. Voy a tratar de no ser muy zarpas. Bueno, pues lo que os decía, ¿no? La evolución de imagen, en este caso vídeo, HD, viene de toda la gama que ya conocemos, las DSLR, de lo que surgió a partir de la 5D Mark II, y viene de la evolución que ha supuesto hasta terminar con un modelo que no es Pro dentro de la gama de fotografía, que es la 70D. La 70D no está en ninguna de las diapos aquí, pero es la última cámara que presentó Canon y inaugura una tecnología que es la del sensor Dual Pixel. Es decir, son dos niveles de capas de píxeles que hacen que la cámara funcione en modo visión directa con el espejo levantado y sea capaz de enfocar a través de esa doble capa de píxeles. Con lo cual, en vídeo, y esa es la gran revolución, tenemos enfoque continuo real para nuestros trabajos. Inaugura una nueva tecnología y veréis luego cuando lleguemos a la C100. La C100 va a tener esa tecnología a partir de enero. La cámara va a ser, en este caso, le van a dar una upgrade y vamos a ir a algún centro. Las nuevas cámaras lo van a traer de serie, pero las antiguas van a tener que ir a un centro técnico que será comunicado para ajustar el sensor a la nueva prestación, ¿de acuerdo? Con un upgrade de tipo electrónico. Joder, no hay manera de perdonarme. Tenía que prestar más atención. Bueno, básicamente haciendo un repaso de lo que es el tema de sensores, las diferencias básicas entre los equipos full frame y los no full frame, los APS-C, básicamente en vídeo, estaría referido dentro de la gama full frame a la 1DX, la 1DC va más allá, incluso graba 4K, está aquí, la tenemos ahí con nosotros, que es la evolución en 4K de la 1DX. A partir de ahí tendríamos la 5D Mark III, la 6D y de ahí para atrás la 7D, que es la que inaugura, o digamos es la del sensor APS-C, y de ahí para abajo 70D, etc. La diferencia fundamental, creo que por la mayoría conocida, es la parte de recorte en lo que es el tipo de distancia focal, que nos multiplica esa relación focal por 1.6, ¿de acuerdo? Si voy muy rápido en esta parte es porque quiero saltarme todo este repaso técnico un poco de resumen, me podéis interrumpir si no entendéis algo, porque quiero llegar a la parte real de utilización del equipo, ¿de acuerdo? Bueno, estas cámaras, los últimos modelos han mejorado la compresión que tienen para grabar, sigue siendo un H.264, pero las cámaras tienen un doble formato de compresión, una All Intra, con una compresión dedicada frame a frame, de más calidad, y otra de entre frames, es decir, más compresión, menos peso en el archivo, y evidentemente con menos calidad, y están pensadas para dos niveles de trabajo diferentes. En principio, la de All Intra sería para una postproducción o para trabajar de una manera más cuidada, y la otra sería para trabajar sin esa exigencia. Por otro lado, relacionado con la 5D Mark III y con la 1DX, y con la 1DC y con la C100 está este aparatito de aquí, que mencionaremos luego, que es el Ninja, el Atomos, que es un aparato que hace que, en este caso, la 5D Mark III o la C100 consigan, a través de este grabador externo, mejorar la calidad, ya que pasamos de 4.20 de muestreo color a 4.22.
Me diréis, ¿eso qué significa? Pues una mayor calidad en imagen a la hora de interpretar el color. No tanto por la diversidad, la profundidad de color, o sea, los bits de color, sino por las fronteras de color que tenga la imagen. Es decir, al tener un muestreo superior, van a estar perfectamente o más definidas que con un muestreo de calidad inferior donde se pixela y los bordes evidentemente resultan menos definidos, ¿no? Esto es lo que estoy mencionando. ¿Veis el efecto de una compresión, en este caso un muestreo de color superior con respecto a otro inferior? Las fronteras de color evidentemente se pixelan con un muestreo de calidad inferior y mejorando ese muestreo lo que tenemos son unos bordes de color más definidos. En definitiva, a través de este tipo de dispositivos tenemos esa capacidad de mejora de nuestra señal, ya que las cámaras a través de la salida HDMI nos posibilitan esa grabación. Y más allá de la calidad, también una cuestión de flujos de trabajo y de compatibilidad con edición. Es decir, se pueden grabar de manera más ágil contenidos para luego ser utilizados en edición, ¿de acuerdo? En principio esto es lo que desde el año pasado tenía disponible la 5D Mark III, la C100, es decir, esta salida limpia por HDMI. Aquí vuelvo a hablar del Ninja. Básicamente, el Ninja es el dispositivo asociado al HDMI, el Samurai dentro de Atomos sería el correspondiente a HDSDI, a una salida profesional de vídeo. Esta es otra cosa importante. Canon dispone en sus equipos fotográficos, en las DSLR, diferentes estilos de imagen que vienen de serie, que son bueno, pues los conocidos de retrato, paisaje, neutro, monocromo, etcétera, etcétera. Pero hay algunos estilos de imagen específicamente pensados para vídeo, es decir, para mejorar nuestro flujo de trabajo en vídeo, de tal manera que tengamos diferentes posibilidades. El más conocido es el CineStyle de Technicolor, que se vio ya hace un par de años, que lo que hace es estirar rango dinámico y de acuerdo a ese rango dinámico ampliado podemos postproducir de una manera más dedicada a la imagen y evidentemente tenemos que sujetarnos a un proceso de postproducción si queremos optimizar al máximo ese tipo de rango dinámico estirado, ¿no? O optimizado. Pero hay un estilo que se ha puesto a disposición de los usuarios recientemente que es el X-Style. Ese estilo de imagen va justo al otro extremo, es también un estilo de imagen disponible en la página de Canon, que es para tratar de igualar el flujo de trabajo con vídeo, es decir, le da una textura más vídeo a nuestras cámaras DSLR para trabajar en un entorno de vídeo completo, es decir, lo que busca es una efectividad de trabajo en el cual no tengamos que postproducir y que nuestro equipo se ponga al nivel de imagen de las cámaras de vídeo que podamos estar utilizando simultáneamente, ¿no? Este es el estilo de imagen, está disponible en la página de Canon para descargarse y se instala como cualquier otro de los estilos de imagen. Este es el otro del que os hablaba, que es el CineStyle. Este está desarrollado junto con Technicolor, evidentemente es para una postproducción más dedicada. Y bueno, haciendo un repaso, esta es la gama de vídeo todavía vigente, en este caso como producto asociado a la gama de vídeo Pro. Una de las cámaras que está grabando lo que es la charla que estoy dando es la XF105, y es la cámara que evidentemente tenía HDSDI hasta la aparición de la XA25 en la parte baja del producto. Simplemente que conozcamos que estas cámaras siguen teniendo ciertas ventajas a trabajar con ellas, sobre todo lo que es la parte de codec, la parte del codec que veis aquí, esta de aquí, sigue siendo una grabación nativa dentro de la cámara con más calidad, ¿de acuerdo? Perdona. Sí. Ahora que veo ahí la conexión del audio, sí. ¿En el Ninja también se puede mejorar el audio o solo se mejora el...? En principio tú lo que haces es mandas la señal desde el HDMI o desde el HDSDI con el nivel de audio que tú tengas en cámara. No puedes retocar. Tienes una monitorización, tienes la capacidad de controlar por metros la entrada de la señal durante la grabación, pero no tienes una capacidad para en un momento determinado para modificar o para cambiar parámetros. Puedes monitorizar también por cascos, pero no puedes, en ese sentido, manipular lo que está grabando el equipo, el disco duro. Pero sí que tienes un control visual y en el Ninja 2 además tienes loop, directamente tienes la salida de HDMI para poder tener una salida adicional y no quedarte sin esa salida. Pero en principio lo que hacemos es elegir la compresión, el tipo de compresión que queremos. Normalmente estoy utilizando Apple ProRes. Tú tienes además un monitor adicional y sobre todo lo que tienes son discos duros que tú compras con una capacidad que te permite a lo mejor estirar el material grabado hasta una duración mucho, mucho más grande que con la duración de las tarjetas. Bueno, y esta es la novedad de este año, que son estas camaritas que luego si queréis os acercáis aquí
Las veis, aparentemente diréis, bueno, son domésticas, son las Legria y demás. Bueno, esto es una cámara que sorprende cuando se estudia un poco la prestación que da, ¿no? Para empezar, Canon ha puesto la última tecnología en procesador, lleva el último procesador de vídeo. Y diréis, ¿qué importancia tiene? Básicamente el binomio tecnológico de las cámaras, sean de vídeo o de foto últimamente, no. Lo que va mejorando las cámaras es, por un lado, el sensor, la eficacia del sensor, es decir, el diseño del sensor, tamaño aparte, porque esta es una cámara que equipa un sensor chiquitito. Se van haciendo más eficientes, es decir, la capacidad de captación de imagen de los sensores se va mejorando. Y por otro lado, el otro parámetro que modifica al alza las prestaciones de los equipos son los procesadores. Y en esta cámara lo que ha metido Canon es el último procesador de vídeo, y lo que consigue ese procesador es capacidades asombrosas en estabilización de imagen, en autoenfoque. Es decir, es una cámara que mejora exponencialmente las prestaciones que tenía la X-A10 y tiene una capacidad de enfoque o de estabilización de imagen brutal, brutal. Eso unido sobre todo a dos cosas que revolucionan un poco las prestaciones del equipo. Es un zoom 20x, estamos hablando de que tiene una distancia focal óptica dentro de una cámara de estas características tan pequeñita, que va más o menos de un 28, un equivalente a 28.4 milímetros hasta 540, o sea, un zoom tele realmente impresionante. Y lo que tiene, y esa es también la nueva tecnología, es control wifi. Tú, y podemos hacer la prueba, controlas la cámara de manera remota a través de tu teléfono y tu navegador. Tienes control completo de toda la cámara a través de wifi. Y no solo eso, sino que para informativos, por ejemplo, sin llegar a la capacidad de streaming, se aproxima. Tú grabas en esta cámara cualquier tipo de contenido y puedes mandar desde la cámara a través de una red wifi a una carpeta FTP, donde quiera que esté, el material que quieras, el clip de grabación. Es decir, que estamos hablando de una cámara que, por un lado, abre el tema wifi, multiplica su capacidad de distancia focal en óptica, es decir, de rendimiento óptico, y además de eso, estabiliza la imagen y tiene una capacidad de autoenfoque asombrosa. Todo esto en un tamaño, como veis, absolutamente contenido. Y luego diréis, ¿en qué se traduce como operador? Pues mirad, lo veréis aquí, tiene un zoom pro, se ha aumentado, digamos, la capacidad, porque tiene un servo nuevo, es decir, tiene una capacidad de accionamiento, no es la tecla anterior, que era mucho más frágil y mucho más limitada. Tiene además control manual en este dial, se puede customizar y tienes control de la... Aquí tienes de enfoque, por ejemplo, de enfoque, y aquí puedes controlar la exposición completamente, de tal manera que tienes un accionamiento dentro del límite de tamaño de la cámara bastante completo. Y en realidad, en este equipo, con este tamaño, las prestaciones son asombrosas, audio profesional, etcétera, etcétera. Entonces, prestaciones para este equipo, yo os pondré ejemplos ahora, básicamente es cualquiera de las aplicaciones que queráis pensar, documentales, informativos, reportaje social, cámara avanzada para un usuario avanzado para complementarla en algunos trabajos, no lo sé, la cámara evidentemente tiene un problema de aspecto a la hora de que la gente la valore. Yo la he utilizado en diferentes lugares y en diferentes momentos, y con todo y con eso la gente sigue pensando que es una cámara muy 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 limitada y la desprecia. Yo, compañeros míos de trabajo, he aparecido en entornos de trabajo con informativos con ella y la gente se reía de mí hasta que luego veían el trabajo que hacía la cámara, ¿no? Porque evidentemente hay una cuestión de aspecto, que incluso al cliente, cuando tú le vas a vender tu trabajo, le tira para atrás, en el sentido de que piensa que le estás engañando, le estás metiendo una cámara con una capacidad limitada, ¿no? Esa es la observación, ¿no? Pero realmente la cámara es espectacular. Las cifras reales están aquí, que yo me las estaba un poco recordando en memoria. Van de 27 milímetros, un angular muy, 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 muy decente, a un tele realmente magnífico. Estabilización, como decíamos, la mejora del sensor se traduce en que con condiciones de baja luz ha mejorado el rendimiento. Dos formatos de grabación, en este caso VCHD progresivo y MP4, lo que os decía de los archivos video wifi más el control wifi del equipo. Y en el caso de la X-A25, esta parte es muy interesante porque complementa o hace que el equipo se pueda introducir en redes de trabajo de tipo broadcast, es decir, todo lo que son streamings o configuraciones multicámara o de equipos evidentemente destinados a transmisiones, la cámara con este tipo de terminal gana enteros, gana muchísimo, ¿de acuerdo? Esta es la gama Cinema EOS que yo os quería introducir. Es la gama que Canon creó como evolución de producto desde las DSLR, con un sensor mejorado, con unas capacidades de vídeo muy, muy, muy mejoradas, y sobre todo con una vocación de introducirse en un mercado en el que Canon no estaba presente, que era la parte de cine o de cinematografía digital de alta resolución. El principio del producto lo vemos aquí, tenemos la 1DC que evoluciona desde la 1DX, la tenemos aquí además, la C500 que es la cámara realmente 4K, que es la cámara 4K, ojo, con posibilidad de grabación en formato RAW,
no de manera directa, porque evidentemente hace falta un combo y un disco duro externo. La 1 de C sí graba 4K, pero ojo, con una compresión, es decir, no es un formato, en ese caso, sin comprimir. Y a partir de aquí tendríamos la cámara que inauguró la serie o el formato, que es la C300, que es, digamos, la intermedia. Tiene capacidad broadcast, HDSDI, Genlock, compresión nativa mejorada. Y la que, evidentemente, quizás hablemos más, la que tenemos aquí, que es la C100, que es la cámara de entrada a la gama, pero la que hoy por hoy, por capacidades, es la más interesante. Cuando digo interesante es que consigues, a través de dispositivos como el Ninja, tener esa capacidad de calidad en 422, a un precio contenido, el mismo sensor, toda la familia, todas estas tres cámaras tienen el mismo sensor, salvo que la C500 tiene un sensor con un poco más de densidad de píxeles, y el rendimiento de la cámara es sorprendente, es decir, es una cámara con unas capacidades de trabajo muy, 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 muy especiales. Pese a eso, bueno, evidentemente la veremos aquí, veremos algunos ejemplos. Su funcionamiento es modo vídeo, porque tiene ajustes de vídeo, manteniendo la capacidad de trabajo de la estética de intercambio de lentes o estética de trabajo de SLR, ¿no? Voy muy rápido. Yo es que quiero llegar a otro que es lo más divertido y lo más razonable. Esto es lo que os decía, el sensor y de la cámara, un poco, sobre todo, lo que Canon apostó dentro de la industria a la hora de lanzar el producto era: voy a hacer una cámara con un tamaño contenido, que es lo que hizo que la 5D Mark II se introdujera en la producción de películas. Lo que quiso sacar un sensor que tuviera un amplio rango dinámico, capacitado para, evidentemente, para las exigencias de una imagen más cuidada. Y lo que sobre todo intentó es eliminar los defectos de las DSLR por el tipo de CMOS fotográfico que tenían, con un sensor optimizado para minimizar ese tipo de problemas con la grabación de vídeo, ¿no? A partir de ahí también Canon optó por sacar una nueva gama de productos con ópticas prime lenses y zoom compactos de tipo de calidad máxima para la cinematografía digital 4K, y es una nueva gama de producto que va asociada a estas cámaras, pudiendo utilizarse en el caso de la C100 hasta incluso los objetivos FS, los que todos tenemos con nuestra cámara de iniciación, pues sorprendentemente tienen cabida en la C100 y funcionan y dan una imagen bastante buena, es decir, no desmerecen en absoluto al equipo. Esto es lo que en principio tiene especial el sensor, lo veremos así un poco así en este resumen. Este sensor está reducido al tamaño de Super 35 mm para imagen de vídeo. Aquí veis un poco una gráfica comparativa de tamaño de sensores, siempre con las referencias del full frame. Luego tendríamos aquí el Super 35, un poquito más abajo estaría la APS-C. Bueno, estamos viendo un poco la relación por tamaños dentro de lo que es un esquema de sensor, pero sobre todo, esto es lo que os decía, la tecnología asociada a un sensor diseñada para vídeo. Diseñado para vídeo, es decir, implicando unas mejoras como las que comentaba hace un instante, ¿no? Volvemos otra vez a un cuadro para ver un poco las diferencias de tamaño y la relación de aspecto del sensor. Mirad, esto es otra de las cosas que en vídeo siempre nos preguntan: oye, la cámara esta tiene un solo sensor, ¿funcionará bien? ¿Dará la calidad que estoy buscando? Y yo, por supuesto. La parte de tecnología asociada al diseño del sensor conlleva un trabajo por tres canales, lo cual equivale a que el tratamiento de imagen que hace el sensor es como si tuviera tres sensores. Procesa la imagen por tres canales, mejorando la imagen que da como resultado ese procesamiento. Mirar lo de los efectos asociados al CMOS fotográfico, que no es tanto un defecto del CMOS en sí, sino del diseño del CMOS para fotografía, implica que en vídeo nuestras DSLR tienen una capacidad enorme, pero evidentemente siempre nos encontramos con determinadas barreras, que es sobre todo un rolling shutter bastante, bastante pronunciado. El nuevo sensor lo mejora bastante y elimina el flash banding tan molesto de los sensores CMOS fotográficos, así como el Moiré. El Moiré también evidentemente lo minimiza y prácticamente lo elimina, ¿no? Entonces esos son elementos que juegan a favor del equipo a la hora de elegirlo. Si nuestro equipo va a ser básicamente para vídeo, la elección sería: voy a una C100, porque evidentemente me da todas las ventajas de las DSLR con las ventajas de un equipo de vídeo. Si voy a hacer un uso mixto del equipo, la 5D Mark III o otras cámaras DSLR podrían ser la respuesta igualmente, entendiendo las limitaciones. Y luego lo que sí sabemos es que si optamos por un equipo de más nivel, también es porque tiene más capacidades y más, digamos, posibilidades de ser llevado al límite. Es decir, el sensor de una C100 tiene más capacidad de ser estirado, de tener más flexibilidad que un CMOS fotográfico de sus hermanas DSLR. Estas son las lentes, para que las conozcáis, no hemos traído ninguna. Evidentemente, las lentes se han diseñado para utilización manual. Veis que
es completamente manual la utilización de las mismas, si bien en los últimos congresos ya de tecnología, NAB, IBC, todo esto, para estas ópticas empiezan a haber ya servos diseñados que se van a comercializar para poder actuar como si fueran ópticas DNG con servo incorporado y demás. Pero hoy por hoy son ópticas diseñadas para ser muy precisas, con una mejora de diseño, tanto por precisión en los anillos, como sobre todo en las hojas del diafragma, evidentemente cuidadas al máximo para ofrecer evidentemente esa imagen que buscamos. Ópticas trabajadas para dar cobertura a los nuevos sensores que lleguen de 4K, que son ópticas mucho más depuradas para el trabajo más fino de determinadas producciones. Estas son toda la gama de lentes que se han ido comercializando. Bueno, un montón, podéis consultarlas. Evidentemente son lentes y equipo con más capacidades que una óptica EF, pero evidentemente también con otros precios, ¿no? Las ópticas EF igualmente nos valen para el resto de los equipos. Y aquí es donde llega la C100. La C100 es la cámara de entrada que está diseñada básicamente, para que lo entendamos, Canon lo que ha hecho es en un solo... Digo, por compararlo con la competencia sin empezar a dar nombres, que da lo mismo. Si es que es la fortaleza. Yo no comparo el equipo, sino simplemente pongo en valor lo que tiene como ventaja con respecto a otros equipos de otras marcas. Básicamente, según lo sacas de la caja, el equipo está configurado para trabajar sin añadirle ningún accesorio más. ¿Por qué? Tiene neutros incorporados, veis aquí, que tiene la rueda de neutros. Es decir, no hay que meterle un portafiltros, ni un matebox, ni nada, porque la cámara por sí ya viene con esos filtros, el grip de audio incorporado, y sobre todo lo que tiene la cámara es, si os fijáis aquí, tiene el pulsador de autoenfoque, tiene el auto iris, que evidentemente trabaja de manera automática y está diseñada para ser operada por una sola persona. Es decir, es un equipo que, a diferencia de sus hermanas mayores que necesitan una operación más dedicada o con accesorios, esta cámara se ha diseñado básicamente para utilizarla sin ningún tipo de accesorio, para que una persona, desde que el momento que la saca de la caja, no tenga que invertir ni un euro más y puede funcionar con ella. ¿Por qué? Además tiene un monitor incorporado, bastante, una resolución bastante aceptable, y sobre todo es muy configurable, muy sencillo y con una operación absolutamente directa. Es más, si esto no está en la diapositiva, a partir de enero esta cámara va a tener la misma prestación en autoenfoque continuo en vídeo que la 70D, lo que mencionaba al principio del sensor dual, de ese tipo de prestación. Entonces, en ese sentido, el equipo va a ser, de lejos, en una sola pieza, un equipo ágil y operable, pese a que sea un equipo evidentemente con una vocación de imagen más cuidada o con una vocación de ir a hacer unas tomas pues más del estilo que se ha impuesto con las DSLR, ¿no? De cuidando un poco la estética, buscando esa parte más cinematográfica de nuestra creación, pero siempre con una agilidad vídeo muy, muy, muy destacada. También es cierto, y esta es la otra parte, volvemos otra vez. Esta es la compresión nativa con la que graba nuestro equipo. Una vez más, si le ponemos el Ninja, mejoramos esa capacidad y tenemos realmente una cámara 4.2.2. ¿De acuerdo? Estos son los formatos que graba la C100. Aquí veis ejemplos de, bueno, el HDMI, que lleva una especie como de lock para evitar tirones y demás. Dentro de lo que cabe, mejora la seguridad del conector. Estas son las prestaciones asociadas al Ninja. Veis aquí como lo tenemos aquí. Tú lo que haces es controlar la grabación y los parámetros de grabación, y si le pulsas aquí la tecla en la pantalla táctil de monitor, además tienes un monitor adicional, ¿de acuerdo? Lo que os decía de prestaciones referenciadas a la operación por un solo operador del equipo, pues viene con un diseño evidentemente ágil, el botón que os mencionaba de autoenfoque, el de autodiafragmado, todos los objetivos van a disponer de esa capacidad de autoenfoque continuo. En especial, aunque sean objetivos de gama baja, todos los objetivos asociados a estas iniciales son de enfoque de motor por pasos, que son motores más silenciosos y más ágiles para vídeo. Los filtros incorporados que os mencionaba para los neutros, para evitar evidentemente introducir los filtros en un portafiltros. Y esta es la capacidad que tiene el equipo de estirar rango dinámico, que a diferencia de sus hermanas, aquí lo que tenéis, bueno, la C300 lo voy a introducir con el nuevo firmware. Lo que tiene es, para estirar el rango dinámico del objetivo, del sensor, sin tener que recurrir a la postproducción, esta cámara tiene un sistema de estirar rango dinámico que se llama Wide Dynamic Range, que te permite estirar sin postproducir el rango dinámico de tu grabación. De hecho, luego también lo que tienes es, con determinados parámetros de preset, las curvas de gama son modificables,
y tú puedes, de una manera también ágil o digamos que directa, modificar la estética de tu imagen, dándole evidentemente a tu cámara, es decir, juego en ese sentido, ojo. También son cámaras que si no quieres complicarte, utilizas el preset de imagen correspondiente y las operas sin ningún tipo de complejidad. Este es el monitor que os decía que lleva incorporada la cámara, con el Wide Dynamic Range, la mejora de utilización del rango dinámico del sensor. Y diréis, por los que estáis a lo mejor diciendo el rango dinámico, pues si alguien no lo sabe, básicamente esa capacidad que tiene de asimilar el sensor un poco al ojo humano, que siempre se equipara al ojo humano como cámara perfecta o cámara fotográfica, básicamente es mantener informaciones en las partes de alto rango, la parte de altas luces o de bajas luces, de manera que la imagen sea lo más equilibrada posible, manteniendo información en la parte sobreexpuesta y en la parte subexpuesta, de tal manera que sea lo más, en ese sentido, la imagen sea lo más amplia posible en información, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Como la Red One o el diferente? Si te vas a modificar los parámetros de curva de gama, de ajuste de rango dinámico del sensor, eso lo tienes que calibrar para luego hacer una postproducción dedicada y evidentemente que tenga una correlación entre lo que grabas para optimizar la señal y un diseño de fotografía de la producción para que luego en producción, en postproducción, se mantenga ese tipo de estandarización. Si bien para determinados procesos donde no hay ese tipo de capacidad o no hay el dinero disponible para una producción de ese estilo, la cámara tiene presets normales para variar un poco la calidad de la imagen o variar textura o alguna apariencia de la imagen, y luego entre medias tú puedes con esta función, sin necesidad de postproducir de una manera pautada, tú puedes estirar el rango dinámico del objetivo, o sea, estirar la imagen en grabación sin tener que recurrir a un costoso método de postproducción al que te obligan los sistemas de trabajo con la red o con la Canon si utilizas el Canon Log. O sea, básicamente es un sistema intermedio para... Pero estos sistemas de trabajo obligan a trabajar bajo un tipo de ajuste pautado para luego obtener un rendimiento determinado de imagen en la postproducción. Es decir, que conllevan un proceso de diseño de producción importante y también más costoso. Pero vamos, en principio la cámara está diseñada para, aún sin recurrir a ello, tener una capacidad de mejora del rango dinámico, que básicamente es lo que viene a decir esta prestación, ¿vale? Como veis, aquí tenéis el equipo, se compone de unas piezas que se ensamblan y bueno, la cámara evidentemente está lista para utilizarse, la ergonomía, bla bla bla, la parte de agilidad o de ligereza. Y estas son sus hermanas mayores que veremos un poco por encima. La C300 añade otra serie de capacidades como es control wifi, salida SSI, enlocado para multicámara. Esta cámara sería la cámara intermedia con prestaciones broadcast estandarizadas. Y de ahí ya pasaríamos, bueno, lo que os comentaba de las lentes que pueden equipar con dos diferencias de montura, la PL, que es la montura cinematográfica existente previo al lanzamiento de la gama de Canon, de ópticas Prime y de Compact Zoom, y la F, que se mantiene como montura de estas ópticas, ¿no? La ventaja que tienen, lo que os decía, tienen un codec nativo mejor que su hermana, y sobre todo lo que tienen, la C300, pues otra vez a un control, este mismo control que veis aquí, paradójicamente lo tiene la XA25, lo cual posibilita subirla a una grúa, ponerla en un remoto en un sitio para hacer determinadas tomas, y monitorizarla de lejos, dejándola en un high para temas de naturaleza, o simplemente tener multicámara y un control de realización para controlar el manejo de cámara, ¿no? Pues bien, estas cámaras, la C100 no, la C300 y la C500 tienen estos controles, la C100 no. Y asimismo la C300 tiene intervalómetro para hacer stop motions, time lapses, etcétera, etcétera. Pasamos a la gama 4K, aquí está la 1DC, la C500 implicaría un coste adicional porque son soluciones de terceras marcas las que hay para conectar un disco duro de grabación externa por los requerimientos que tiene ese tipo de flujo de trabajo, porque evidentemente el flujo de información o el tamaño de archivo generado por una grabación 4K en RAW es muy, muy, muy grande. Y bueno, básicamente para haceros una idea, básicamente el 4K, el otro día debatíamos sobre que empieza a haber mucho ya 4K, te intentan vender el 4K, hoy por hoy las aplicaciones reales se sigue utilizando el Full HD y gracias. Ojo, es como cuando la 5D Mark II, que yo iba al principio a hacer talleres de estos,
decía, bueno, tal, y tú, al cliente, ¿cómo le das el trabajo? Al final la gente le daba el trabajo en un DVD, hace poco, ¿no? Hasta hace poco, lo que quería un DVD, y al final lo veía en PAL, anamórfico y gracias. Pues bien, el 4K en el momento sirve sobre todo para estar preparado para el futuro, pero más bien para seguir trabajando con más capacidades en el presente. Necesitas un hardware brutal, las nuevas máquinas que empiezan a salir al mercado empiezan ya a estar asociadas al 4K, el nuevo Mac Pro que va a salir, etcétera, etcétera. Pero sobre todo tienen ahora mismo utilización que es, tú grabas 4K, puedes postproducir, estabilizar imagen, retocar efectos especiales en 2K o en Full HD. Básicamente ese sería el... Este sería la diferencia, ¿no? Tú lo que haces es, trabajas en 4K para, aprovechando el canvas, el lienzo que tiene de imagen, el tamaño, para en un momento determinado decir, bueno, yo estabilizo imagen, retoco, recorto, hago zooms digitales, pero básicamente hoy por hoy, como mucho, la mayoría de las producciones se siguen quedando en 2K y van bastante sobradas. Además hay otros parámetros de calidad que no solo es la resolución, sino la compresión asociada al archivo que generamos, ¿no? Pues al final ese es el otro parámetro de estamos haciendo Full HD o 2K o lo que sea, al final el trabajo va a terminar en un Vimeo, o quién lo va a ver, o qué compresión final va a tener el trabajo, que ahí hay unas reflexiones asociadas al tema vídeo que darían bastante que hablar, sobre todo partiendo de una calidad determinada en el equipo, pero también de una utilización racional del mismo, ¿no? O sea, al final saber para qué grabamos y cómo lo vamos a querer finalmente utilizar el material, ¿no? Como vemos aquí, la diferencia entre el Full HD y el 2K es... se amplía un poquito más el tamaño de resolución. Y esto es básicamente lo que se está anticipando, ¿no? ¿Para qué sirve al final los tipos de 4K que existen ahora mismo? Y básicamente lo que estamos hablando es de básicamente estabilización de planos, de recorte y zoom digital, de optimización de las imágenes a través de una grabación en más resolución para editar en menos resolución, pero conseguir estabilizaciones nítidas y también zooms o recortes nítidos, ¿vale? Estas son las características del 1DC, básicamente se añadirían ahora algunas con el nuevo firmware que justo está a punto de lanzarse, con salidas, con entrada de audio diferenciada a nivel línea, con algunas mejoras de, creo que se graba a 25 ya 25 frames y no solo a 24. Esta cámara, en principio, y esta es la parte que Ángel os podrá comentar algo si continuáis aquí a la siguiente presentación, básicamente es una cámara que se ha comercializado por Canal Video Pro y se ha terminado vendiendo también en distribuidores de fotografía, porque esta cámara en pequeño ha generado un fenómeno que es fotógrafos produciendo vídeo 4K y exportando frames para utilización fotográfica. Es decir, la cámara consigue un tamaño de imagen suficientemente importante como para exportar un frame con cierta calidad y poder en determinados trabajos ser más ágil, más barato y un flujo preferible al disparo fotográfico. Eso no quiere decir que se haga habitualmente, pero muchos fotógrafos, y sobre todo en otros mercados con, todavía a lo mejor con más capacidad financiera, sí que la cámara ha tenido demanda por esa vía y de hecho se ha empezado a comercializar por el canal Fotografía también, ¿no? Aunque era un equipo inicialmente diseñado solo para canal de Video Pro. Peculiaridades con respecto a otra DSLR, bueno, pues que en este caso, incluso grabando a Full HD, el sensor es trabajado de otra manera y tenemos una utilización en Super 35 real del sensor, es decir, no hay un reajuste, sino que la cámara utiliza el tamaño del sensor ajustado a Super 35, dando más calidad de grabación que una ODX o que otra cámara de DSLR de la gama, ¿no? Estas son las resoluciones, la C500, que como os decía es la tope de gama, y diréis, a ver que se me ha parado aquí la presentación, a ver si esto es. Voy un poco... que nos quedan justo 40 minutos. Esta es otra de las cosas, esto de aquí, ¿veis? Aparte de que luego la postproducción es muy muy compleja, lo que sí, estas cámaras en gama más alta y la guerra donde se plantea, porque hay una guerra, y esto no tiene que ver solo con Canon, sino el mercado de vídeo es un mercado muy inestable ahora mismo. La gente va posponiendo compras, o se las aplaza porque siempre hay anuncios de mayores prestaciones, más fuerza bruta, más capacidades, y todo el mundo es una guerra de anuncios, ¿no? Todas las marcas contra todas las marcas, lo que hace que el mercado de vídeo esté relativamente paralizado, ¿no? Es decir, es la promesa de que yo te voy a dar más o mi modelo va a hacer más, ¿no? Y básicamente se sitúa no solo en la resolución, los 4K, sino que se sitúa en ampliar todavía más el rango dinámico y sobre todo frecuencias de frame de grabación mayores para conseguir ralentizados todavía más nítidos, es decir,
hay una guerra, más profundidad en el espacio, o sea, más gama de colores, es decir, hay una guerra constante de todas las marcas de yo más, y yo más, y yo más. Mirad, por resumir, y no por entrar en debates, que podemos luego si queda un rato, lo que Canon ofrece es resistencia, versatilidad y agilidad. O sea, lo que hay es lo que veis, es decir, la cámara funciona según los parámetros anunciados y son cámaras bastante honestas en el sentido de que lo que anuncian lo entregan, lo dan, lo sirven. Ya está, ese sería el resumen. Y son cámaras que en este caso van mejorando, en este caso por demandas de la industria. Por ejemplo, en esta cámara había ciertos problemas de refrigeración, entonces se diseñó con unos ventiladores asociados. Esos ventiladores en determinados rodajes hacían mucho ruido, entonces se ha pedido que con el nuevo firmware los ventiladores se apaguen justo cuando tal y luego vuelvan a encenderse para refrigerar el sensor en el momento adecuado. Es decir, va mejorándose el producto, pero el corazón como tal de los equipos es el que es desde el principio, y en ese sentido lo que Canon siempre juega es la baza de versatilidad, agilidad y sobre todo un producto real, que funciona y evidentemente no entrando a lo mejor en una guerra de prestaciones a lo mejor demasiado intensa, pero bueno, lo digo como conclusión, por enlazar con lo que voy a contar a continuación de mi trabajo. Estas son las, la montura reforzada que tiene para ópticas más pesadas, la C500. Y estos son los handicaps de una producción en 4K que llevan asociado generar archivos y archivos de muchísimo peso que hay que procesar luego y que evidentemente conllevan un compromiso, una cadena de trabajo muy costosa. Es decir, ya no solo es la cámara, sino el equipo asociado. Y es un flujo de trabajo muy, muy costoso. Ese es otro de los factores a tener en cuenta cuando se habla del 4K de calidad. Estas son una comparativa entre la C500 y la C300. Formatos de imagen. Y esto es un poco todo el proceso que hay que hacer. El debayering y demás, que es, no es una imagen grabada que pueda tener una reproducción. Las soluciones de terceras partes de grabación son discos duros que van asociados al equipo. Hay que procesar la imagen para que sea visible y sea posible trabajar en ella. Con lo cual los costes del equipo se multiplican, no tanto solo por la cámara, las lentes, los accesorios de cámara, sino por todo el equipo asociado, tanto de grabación en rodaje como de procesado en postproducción, ¿de acuerdo? Y por poner un ejemplo de lo que pesa un flujo de trabajo en RAW, aquí tenemos la friolera de un minuto a 24, son 16 gigas. O sea, los datos, todavía con más calidad y 16 bits de profundidad de color, un minuto, 71 gigas. Más luego lo que conlleva la capacidad que tienen que tener los discos de escritura para grabar semejante flujo de datos. De hecho, también hay otra batalla, que son todas las tarjetas que se empiezan a comercializar con capacidades de escritura más y cada vez más elevadas. Entonces, bueno, esto lo dejo aquí como dato, evidentemente, del peso de los archivos generados en este trabajo. Y bueno, esta es la parte de que toda la familia de producto ha recibido y va a recibir en estos próximos dos meses actualizaciones diversas. Y la más significativa para lo que tenemos aquí y lo que nos puede interesar es la C100. A partir de enero, a través de un servicio, no se puede hacer una actualización directa, va a ser a través del servicio técnico. Se va a ajustar el sensor de la C100 para trabajar como un sensor dual pixel, para trabajar como la 70D en enfoque. ¿Vale? Entonces ahora llega aquí. A las otras no. De momento, a la C300 y a la... No, porque te cuento por qué. Sin entrar en que me estoy metiendo yo mismo, no por Canon. Básicamente las otras cámaras están diseñadas para un trabajo con lentes de otro tipo, con otro tipo de operación manual más refinada. Lo que se busca en la C100 es multiplicar la agilidad y versatilidad de ser el equipo digamos que de batalla dentro de la gama, y sobre todo porque está pensado para objetivos de gama baja tipo FS o EF, que no son de gama baja, pero sí que está pensado para esos objetivos que aparentemente no parecerían singulares, de no ser porque incorporan la tecnología STM. Son motores de enfoque más pensados para trabajar de manera silenciosa, más ágil, más fluida, y está un poco en relación al producto. El segmento de producto del que hablamos, la C100, va más orientada a ese tipo de prestación, y por eso se implementa en ese equipo. En los otros equipos no tendría mucho sentido, porque la mayoría de la gente la está operando con prime lenses, con objetivos de afinamiento manual, y no está pensada para el accionamiento de otro enfoque continuo, sino que se buscan otros requerimientos. Sí que se está trabajando en los servos mecánicos y motorizados para los tunes, pero no se está pensando en un ajuste para esos equipos en esa parte de... Eso no quiere decir que
a lo largo de los trimestres vayan anunciando esa mejora en esos equipos. Hoy por hoy está anunciada para la C100. ¿Vale? Mirad, este es un corto que ha realizado como ejercicio Javier Fresser. Javier Fresser es una persona muy cercana a la utilización de equipos Canon. Fue el primero que se atrevió con la 5D Mark II para determinados trabajos en publicidad, en los anuncios de Groupama hace 3-4 años. Es una persona que está bastante comprometida con el equipo Canon por una cuestión de flujo de trabajo, de interpretación de su trabajo como director de cine, que es: yo lo que quiero es que la cámara deje de ser protagonista. Esto lo cuenta él, no lo cuento yo. Los equipos de Canon me permiten que en mis sets de rodaje la cámara deje de ser protagonista y me permiten un acercamiento a la acción o a lo que yo quiero contar de una manera mucho más natural y fluida. También tengo que iluminar menos, es decir, lo que él quería era, con este corto, que es evidentemente reciente, es un corto que ha hecho simplemente operando él la cámara, además, es precisamente jugar con esa agilidad, con esa espontaneidad del equipo. Y este es un ejemplo, es un corto que no sé si alguno habéis visto, que se llama Dolor. Es bastante peculiar el humor de Javier Fresser. Si no lo conocéis, bueno, es el director de Milano de Petinto, de Camino, de películas muy diferentes, algunas de ellas con muchísimos premios. Tiene un humor muy peculiar, pero en este caso vamos a verlo, pues está enteramente hecha con una C300 y está operada por él mismo, ¿vale? O sea, simplemente es el... Insisto, el humor es un poquito rarito. O sea, ser pacientes, porque al final, digo, porque mucha gente arquea la ceja diciendo ¿qué me están poniendo? Yo lanzo el corto, ¿eh? Luego... Tú no lo has visto, ¿no? Me has hecho daño. Daría lo que fuera por volver atrás y... No se puede volver atrás. No se puede volver atrás, pero yo jamás... Yo sé que no ha sido tu intención, pero es que me has hecho daño. Me has hecho mucho daño. Y no es la primera vez. Siento. Necesito que terminemos lo que hemos empezado juntos. Pero yo solo no puedo. Necesito que me ayudes. Solo te pido una oportunidad más. La última. Te pido, por favor. Confía en mí. ¿Para qué vuelvas a hacerme daño? Te van a ser diferente. Lo mismo dijiste la última vez. Que le doy a la puta piqueta. ¡Ah! Si ha sido culpa tuya. ¿Cómo que ha sido culpa mía? Coño,
mano, me haces el tembleque con la mano en el último momento, ¿cómo quieres que no te dé? ¿Qué? O sea, es que si no sabes hacer camping, no hagas camping. ¿Qué? Mira. ¡Oh! ¡Hostias! ¡Perdona, perdona, 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 perdona! ¡Perdona! Espera, dame otra oportunidad. Dame otra oportunidad. Dame otra oportunidad. Solo te pido una por... Coge la piqueta. Coge la piquetita. Coge la que tú quieras. Coge una piquetita. Coge la piquetita, cariño. Dame otra oportunidad. Dame otra oportunidad. Luego con el pie. Dame otra oportunidad. Por favor, cariño. Venga, Nazaret. ¡Que me dejes! Una peliculita. Pero... que tampoco era tan fuerte, ¿no? Yo creo que ha sido por el bofetón. O no estaba en el guión, porque no... Había dicho de improvisar y eso. No, dijimos no improvisar, pero bueno, tampoco. Se desvela la trama real que está en un rodaje, él ha utilizado en el montaje la parte que está sin tratar, es decir, con el rango dinámico estirado. Lo digo porque es un detalle técnico. Si veis, en la parte de la producción de visual de la imagen ya está tratada en el desarrollo de la historia. En la parte de pausa y que aparece y se ve al final el origen de la trama de los golpes, está sin tratar y está según se rodó con el canon log, o sea, estirado el rango dinámico y demás. Bueno, a lo que voy. Con diferencia del corto, lo que se ve es una utilización absolutamente directa por parte de un director de cine del equipo, y os voy a poner el making of, simplemente para que juzguéis vosotros cómo está hecho y evidentemente no hay ni trampa ni cartón. Y cuando decía lo de la agilidad o del uso de este tipo de equipo de esta manera, jugar por vosotros mismos. O sea, un poco el mostrar el corto es por esto, ¿no? Por ver el making of, que es este. ¿Veis cómo está operando la cámara, Javier? Cámara en mano, prácticamente sin apoyo. O sea, el equipo es. El equipo está en segundo 5 de más 3. No sé cómo moverlo. Tiene un monopé a modo de equilibrar así por toda la cámara. Pero vamos, es que el equipo lo está utilizando. ¿Y eso qué más hace? Sí, vámonos. Yo quería mostrar esto precisamente para que vierais esta parte, ¿no? De utilización. Bueno, el making of continúa y se regodean bastante en la parte de que se están... Y no es la primera vez. Los actores pal pelo. No se puede volver atrás. Y luego, como utilización de equipo también en ese mismo tipo de onda... What will be the upcoming music video for Rafael? Este es un vídeo, eso es de un vídeo Rosalén, que está hecho con poco presupuesto, tenía más de 300. Y este tipo es un director que se ha especializado en la utilización del equipo con sketch, rodaje básicamente en patín, o en patines. O sea, ahora con los nuevos sistemas de estabilización, esto va sin sistema de estabilización, la gente con los patines o con sketch, con los nuevos sistemas robotizados de estabilización o sin robotizar, pues la gente está haciendo cosas como esta, ¿no? Entonces, el elegir esta cámara, veis, un poco, si vais a ver el, mirad,
que ese es el... Y no los pongo tampoco como chistes, sino como... Esto es de este trimestre pasado, justo de julio. Esto nos lo pasaron en julio, ¿no? Y en principio no es para que veáis un poco la espontaneidad. Esa es la parte de... Nos quedan otros 15 minutos y lo que os voy a contar también, bueno, no es como Javier Frese, evidentemente, pero es básicamente una experiencia de trabajo directa, ¿no? Que es la parte... Esto es lo que, en principio, os quería mostrar un poco. A ver, que ya soy yo, este es un poco el... Entonces, llegado a este punto es, ¿alguna pregunta? Porque, no sé, hemos visto el equipo, habéis visto el ejemplo de utilización de la Cinema EOS a niveles, digamos que muy espontáneos, ¿no? O sea, como... Entonces, yo lo que quiero poner en valor en estos 15 minutos, sin abundar, ni abrumaros, ni aburriros con estos trabajos, es mi experiencia directa, que es muy básica, y en terrenos tan diferentes como el documental, las noticias o la comunicación de empresa. Todo lo que yo hago en los últimos años está hecho todo con Canon, es decir, mi experiencia de trabajo se basa en la utilización del equipo, muchas veces rodando yo solo o con, mucho con otro compañero que tiene otro equipo y simultáneamente grabamos a dos cámaras, y todas son experiencias de trabajo viniendo sobre todo del background informativo, ¿no? Y haber trabajado como reportero gráfico, ¿no? Entonces, aquí veis dos imágenes que están asociadas a rodaje en Centroamérica. Hice dos documentales el año pasado. Yo básicamente, no por tirarme el pisto o en este caso presumir, todo lo hice con una X-A10. Con una X-A10 y con una Canon 550D. ¿Vale? O sea, como digo, más que nada la X-A10, que es la que resistió todo el grueso del rodaje, es una cámara que se tiró un mes en la jungla, tanto en las de Guatemala como en las de Honduras. Entonces los resultados... evidentemente, bueno, pues avalan un poco la utilización del equipo, ojo. Y simplemente lo pongo como ejemplos reales de trabajo sin abundar en las especificaciones técnicas. Entonces, yo el denominador común del producto es esto. Yo luego cada uno puede elegir, pero básicamente lo que hemos venido a contaros es esto, ¿no? Que son equipos resistentes, versátiles, ágiles y que dan una calidad. Entonces, esa es la foto que me han puesto en lo del Photo Week Pro. O sea, es muy bonito, es una estampa. Esto es justo con la X-A10, el trípode evidentemente no es de lo mejor. Eso es en Trujillo, en Honduras, en la costa caribeña. Esto es un documental sobre la comunidad garífuna. Esto es cuando empecé a utilizar... En la realización de documentales en informativos, esto del 2010, con una 5D Mark II. Es que los músicos... Tardó un documental entero en Nueva York con una 5D Mark II. Entero. Son entonces, eso lo que posibilitó en su momento es... Yo asumía riesgos de producción, porque evidentemente la cámara tenía ciertas limitaciones. Pero la gran espontaneidad, no tenía que pedir permisos en Nueva York, que la gente pasar desapercibido. No, yo podía ir con el equipo prácticamente de manera ágil y directa, moviéndome por toda la ciudad. Y luego era simplemente un LED, un micro direccional, un micro de corbata, un punto de luz y ópticas. Ópticas en un momento tenía un poquito miradas, 24-70, 70-200. Básicamente se trataba de eso, ¿no? Entonces, en este caso es 5D Mark II. Producción de un documental con una reflex, ¿no? Evidentemente eso ya es más conocido. Evolucionamos, esto es... La televisión empezaba a demandar y, por ejemplo, esto es... me contrató la televisión francesa para hacer el monográfico de la Eurocopa. Y básicamente la entrevista, la cámara principal en el montaje, era la 5D. De hecho, lo veis aquí. Había más cámaras, pero la cámara que soportaba el plano principal de la producción era la 5D, ¿vale? De hecho, aunque esté mal decirlo, lo digo para que veáis que en casa era el cuchillo de palo, la óptica que lleva es una óptica Nikon. Lo digo no por hacerme simpático, sino porque llevo una óptica Nikon, porque era lo que tocaba en ese momento, era lo que pude... Esto está hecho aquí en Parets. Esto es Vladimir Riz, que es el fotógrafo de Red Bull. Esto básicamente, esto es un vídeo común, ¿no? Una noticia hecha, y esto está hecho con la C100 y la XA25. Básicamente es igual, volvemos a utilizar la cámara tal y como os decía, tal y como nos viene, perfectamente rápida, ágil en cualquier entorno, y esto es básicamente una utilización en uno de los trabajos que os voy a enseñar completo, simplemente para que veáis en qué estoy yo solo además, ¿vale? Y el vídeo está rodado por un lado con la C100 para las entrevistas y por otro lado para la parte de seguimiento de Vladimir con una XA25, ¿vale? Que debía ser muy corta porque los 12 minutos marca de la 5D.
Sí, pero sí, sí, no, la entrevista fue larga, porque estuvo Bartez con él como cerca de media hora, lo que pasa que sí que podíamos parar entre pregunta y pregunta porque había traducción, había intérprete, entonces eso no lo grababa, yo grababa por los bloques las respuestas que tenía a lo mejor ahí que de la entrevista podían durar 2 minutos, 1 minuto y medio, 2 minutos, es decir, no se grababa de una sola toma, sino que parábamos para la interpretación del traductor. Yo me estoy planteando filmar un documental y mi problema es ese, cómo solventar el... Mira, ahora, antes había un problema con los archivos, con la 5 de Mar 2 en FAT32, por el tema de que no creaban un archivo de manera continua. Ahora, las cámaras te graban de manera continua 29 minutos con 59 segundos. Cualquiera de las DSLR. Pues tiene el auto file creation, la autocreación de archivo, que se salta la limitación FAT32 del tamaño de archivo a 4 GB. Con lo cual, una DSLR te graba sin corte 29 minutos con 59 segundos. Y va creando clips de 4 gigas. Como sigue grabando en compa flash, sigue teniendo la limitación de la memoria flash. No soporta archivos de más ficheros de más de 4 gigas. Entonces graba 4 gigas, crea otro clip de 4 gigas hasta que acabas con una capacidad de 4 gigas, pero cuando no es la línea de tiempo, no hay corte. Es continuo, y tienes 39 minutos y 59 segundos. Y luego, para documental y 5 de Mar 3, ahí va, la solución sería pasarte un ninja si quieres tener además más agilidad en muchos casos. Es decir, pero no dependerías de tarjetas, sino que tienes tu disco duro con tu Apple ProRes o el código que quisieras elegir y sí que te daría más libertad. Ojo, 29 minutos 59 segundos, media hora. Si tú lo que buscas es una cámara de documental, ahí es donde tienes que calibrar lo que buscas. Pero también estaríamos hablando de la C100 o de la XA25. ¿Vale? Yo simplemente pongo ejemplos reales, o sea, no hay ni trapo ni cartón, es un poco el... Esto, el vídeo lo arrastra mal el todos los gigantes, un fotocall. Yo estoy con la XA25 sin trípode y detrás de la línea de fotógrafos. Eso implica que yo estoy con la cámara mal. Va un poco a tirar esos vídeos con la calidad que está metido entero. Yo estoy detrás de la línea de fotógrafos y yo estoy perfectamente cerrando el este con el XA25. Y hay momentos, si lo veréis ahora, si os acercáis, que no hay prueba de que la cámara esté operada. En principio esa es la operación, siento el ejemplo, hay que ganarse la vida. Son franceses, ¿eh? Que tampoco... Esto está hecho mezcla de XA25 y C100. Lo que buscamos aquí ya es un vídeo de más presupuesto. Lo que buscamos es, por un lado, tener una herramienta de agilidad para cruzar dos cámaras. Castillero se fundó en 1942. Es una XA25, pero las entrevistas y la estética es de la C100. Pero básicamente no teníamos ni siquiera esticos ni rebotes de luces. Según estaban, con la luz ahí a pleno rendimiento, grabando los astilleros. En los últimos años hemos hecho un flujo de trabajo, son una C100 y una XA25. También aquí en el puerto de Palma de Mallorca. Y sobre todo, ojo. Lo que facilita es la utilización de accesorios absolutamente aparentemente inofensivos, como son los patines o los sliders. Entonces, básicamente, mirad, estos son patines, o sea, soluciones muy, muy baratas que tienen una capacidad creativa extraordinaria. Mirad, ese es el timelapse con la XA25, que no tiene un intervalómetro para hacer el timelapse, pero sí que, bueno, en este caso, a tiempo corrido fue la grabación del timelapse que aparece al final del vídeo. No lo he puesto, pero vamos, es un... De ser por ser garífuna, me siento muy, muy orgulloso. Esto simplemente es la XA10 que sigue a la venta, que es la cámara básica de Canon, la chiquitita que se lanzó previo a estas. Esto es un documental rodado, lo que os decía, en otra parte, en Honduras. Esto es una entrevista con la XA10 a mano. O sea, a mano, como digo, es con la cámara a mano y un direccional. Y la calidad es brutal. Todo este documental está hecho con una XA10 y es brutal, sobre todo porque evidentemente nos permitía, por un lado, movernos sin limitación de cualquier medio, pues, sin tener que cargar equipo pesado, con versatilidad. No, esto es el documental como tal es este, o sea, es el documental. Al final está rodado entero con la XA10. Yo lo único que puedo hablar del XA10 en el sentido es que semanas y semanas de condiciones extraordinariamente duras del equipo y no falló. Evidentemente la calidad de las imágenes, estoy hablando para documental o para el tema de conseguir hacer un trabajo mixto, entrevistas, imágenes descriptivas, funcionó perfectamente. El
documental, bueno, se extiende, pero bueno, para que veáis un poco las pintas que llevamos y tal. El documental no era jugarnos la vida, evidentemente, pero sí que eran zonas un poco delicadas, porque toda esta zona es de narcos y demás, esto es la Mosquitia y demás. Y bueno, nos movíamos en jornadas de 12, 15 horas y las comunicaciones allí, no había carreteras, era todo un poco... En definitiva, el equipo era perfecto y si os fijáis, la dotación que teníamos era básica, o sea, no era tampoco... Volvemos a lo mismo. Esto es como terminamos después de 2 semanas de rodaje, yo perdí 5 kilos y bueno, pues las pintas estaba mejor la cámara que yo después del rodaje, evidentemente. Este es el otro documental que hicimos en Tikal con la X-A10. Esto sí que es A10 con la 550 utilizada para entrevistas. Esto es un teaser que monté, pero vamos, en principio el documental. El documental es una producción centroamericana, esto no es español. Lo produjo una productora centroamericana. Sirvió para inaugurar un congreso de arqueología en Centroamérica. Como en el principio de los tiempos, solo había oscuridad. Todo estaba inmóvil y callado. Este es el documental. El agua en calma se presentó y la extensión como la inauguración del Congreso Internacional de Arqueología en Guatemala. Con ella, la vida, las montañas, los árboles, los animales, del sagrado maíz. Sin trampa ni cartón, es decir, es lo mismo de antes, ¿no? Y veis, es una 550 con un Sennheiser, un 50 minutos 1.4 directamente. Este es el equipo que trabajábamos, editando en el lugar, volcando en discos duros, por el flujo de trabajo, aunque era modesto, llevamos discos duros volcando material, haciendo copias de seguridad todos los días, preeditando todo el material, porque en la parte de hacer un documental barato, no está reñido con acumular material y irlo gestionando, a diferencia de antes, lo puedes ir preeditando según generábamos los archivos y íbamos haciendo un remontaje. Y lo veis, este es un poco el equipo. Y básicamente volvemos a lo mismo, ¿no? El equipo, lo que os decía, sobre todo accesorios baratos que dan mucha versatilidad con equipos pequeños, se multiplican las capacidades creativas. Y ese sería un poco el resumen. Las pintas son las que son después de moreno que tengo, es un poco así. Y básicamente hemos llegado a la finalización de... Me da mucha prisa. Estoy abierto a cualquier pregunta o a cualquier comentario. Y por supuesto, si queréis venir aquí a... comprobar cualquiera de los equipos que hemos traído, vas a estar aquí. Sí, una pregunta. Sí. Ha sido filmado muchas cosas como Mark II. Sí. A Mark III supongo que la 5D Mark III uh-huh. debe ser todavía... Sí, hombre, la Mark III, la 5D Mark III ha supuesto, evidentemente, cambios como en fotografías muy, muy, muy importantes. El sensor, evidentemente, tiene una capacidad, evidentemente, mucho más eficaz. También en términos de compresión, la 5D Mark III mejoró las compresiones de grabación que hemos visto. Tiene control directo de audio en grabación con salida de cascos, salida limpia HDMI para compresión dedicada afuera. Es decir, de las DSLR de Canon, la 5D Mark III, evidentemente con respecto a la 5D Mark II, en vídeo tiene evidentemente cambios significativos e importantes. O sea, evidentemente das un paso hacia adelante consiguiendo más calidad en compresión, más calidad per se por el sensor y sobre todo más versatilidad por los cascos, la salida de audio, control de audio y sobre todo la parte de grabación. Sería eso un poco. La opción de que la Mark III puede enfocar cuando trabaja con la 70D ni cambia, ni no, tampoco es posible por objetivo, ¿no? Es que he ido por ahí y ahora... No, en principio lo que sí que han conseguido optimizar es el sensor de la C100 para doblar capas de píxeles y hacer que funcione de esa manera. Hoy por hoy la tecnología de la 70D es pionera en cuanto a producto. Y esa capacidad que tiene con los STM y de fuego continuo en vídeo, solo la tiene la 70D. Y evidentemente no está disponible en otros equipos. La 70D, no he mencionado aquí la 70D porque no está prevista, se ha hecho una presentación por todo España del equipo, se han hecho vídeos, se ha hecho bastante alusión al tema vídeo con respecto a esa cámara. Y esa cámara en concreto, la 70D, para vídeo, tiene más versatilidad como cámara para vídeo, si me apuras, que para fotografía. O sea, para fotografía sí que también tiene unas mejoras y unos avances, pero el vídeo es espectacular en la 70D. Pero la 5D Mark III, ahí sí que estás un poco... Bueno, viniendo de la reflexión, porque tiene grandes ventajas como Zeiss, Zebra, sí. La pregunta es, ¿tiene también el RGB para ahí?
No, tienes también, ahora lo vemos, tienes también la parte de RGB también. Sí, vale. Vectoscopio y demás, ahora lo ponemos. Ahora te acercas y lo ves tú, mi por favor. Sí, sí. ¿Algo más? ¿Alguna preguntilla más? ¿Nos ha gustado el corto de Fraser? Porque siempre al final la gente lo tiene que ver dos veces, ¿no? Porque lo del bofetón se queda así todo el mundo diciendo... Bueno, pues aquí estamos gustosamente. Si queréis acercaros a ver alguno de los equipos, aquí los tenéis, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Gracias.